Hoy vamos a cerrar la serie que iniciamos hace tres domingos, cuatro domingos atrás que leemos. Esa serie le titulamos El Diseño. So, we're gonna go ahead and finish today the series that we started a couple weeks ago that we have titled The Design. Así que hoy vamos a ver el tema El Desafío a ser una familia funcional. So, today we're going to go ahead and see the challenge of us being able to be a family. That is functional. No a, a que ya somos esa familia funcional, sino que un desafío a poder ser, a poder lograr ser esa familia funcional. Así que le voy a pedir que abra su Biblia si la tiene ahí o si no escuche lo que voy a leer para usted en el Evangelio según Mateo, capítulo 7 versículo. 24 al 27. So I'm going to ask that you please open the Bible and if you don't have it if you could just please listen to the scripture I am reading on the book of Matthew chapter 7 verse 24 to 27. La palabra de Dios dice de la manera siguiente, ahí en ese pasaje que hoy hemos escogido para hablar acerca de el desafío de ser una familia funcional. So we're going to go ahead and read the scripture because today we have decided to go ahead and continue to speak about a fun family that is functional. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre, contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. So then, anyone who hears the words of mine and obeys them, he will be known as a wise man. He will build his house on the rock. The rain will pour down, and the rivers will flood over, and the wind will blow hard against that house, but it will not fall because it was built on the rock. But anyone who hears these words of mine and does not obey them, then he will be foolish. He will be a man that we call fool, and he has built a house upon the sand. The rain will pour, the rivers flood over, and the winds blew hard against the house, and it fell. And that was a terrible fall and waste. El desafío hacer una familia funcional. So today the challenge is to become a family that is functional. El tema de la familia. So that. Theme about family is one de los topicsos or temas más relevantes de hoy el siglo 21 so it's one of the themes that is the most relevant of, of today's day y nunca en la historia and never in history se han levantado tantos ataques en contra de la familia como en esta época. There hasn't been as many attacks as we have had today against the family. Han surgido ideologías como el comunismo. So we have ideologies or ideas, sorry, like communism. Hemos tenido esas ideas acerca del socialismo. So we have ideas of socialism aspect. Pero todas estas uh, ideologías que vinieron hace algunos años atrás nunca intentaron atacar a la familia. But all of these ideas that came even from the past never intense as today. Es decir, esas ideologías del pasado. So those types of ideologies or ideas of the past no tocaron a la familia. They never went ahead and The families. Porque la consideraban el fundamento para el desarrollo de todas sociedades. So they went ahead and considered it to be fundamental for every family. Sin embargo, but even then, en las nuevas ideologías que surgen en el siglo 21, but now in the new ideas that we have at today's day, el prinse el principado o el principal objetivo es destruir a la familia. So then the key principle is to go ahead and destroy the family. Como por ejemplo, la ideología que se conoce como la ideología de género. So then it would be the idea that we have of the gender. Ataca tanto a la familia tradicional. It attacks so much to the traditional type of families. Intentan definir lo que es una familia según el, el, las bases eh, bíblicas. So it intends to try to identify what they consider a true family to be. Intentan socavar esos fundamentos y crear una nueva familia o un tipo de familia diferente. So it intends to try to go ahead and build or Put together a different type of family. Y nosotros estuvimos hablando en el primer tema acerca de... Que Dios es el que creó esa institución antes de que existieran todas estas ideologías nuevas. So we were the ones who spoke about, and the first part of the series, that God was the one who created this idea of what family truly is. Es más, Furthermore, la familia es una institución que se creó mucho antes de que la iglesia existiera. So family is an institution that was created way, way before the even the church was built. Así que el objetivo que yo persigo hoy en esta tarde de hacer esta presentación, so my objection to be able to go ahead and do this presentation today is the que Cada uno de nosotros reflexionemos en torno a la función que tiene la familia en la sociedad. Y hay algunos elementos importantes que se pueden mencionar acerca de la familia. Y hay ese primer elemento que quisiera hoy mencionar. Uh, 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 pues, presentar. So I have the first element and it would be Y es que no existen familias perfectas. Recuérdelo muy bien usted. Please remember that the perfect family does not exist. No existe sobre el, el planeta Tierra una familia que sea cien. Por ciento perfecta. Upon this planet, there is no perfect family. It does not exist. Pero sí podemos nosotros encontrar o poder nosotros desarrollar una familia que sea funcional, así con todas sus imperfecciones. Pero sí podemos nosotros desarrollar una familia que sea funcional, así con todas sus so imperfecciones. Items. Así que recuerde siempre que no existe familia perfecta. So please remember that the perfect family does not exist. Al menos la mía no es familia perfecta, For 100% example, perfecta. My, my family is not perfect. Eh, it is not perfect 100%. Para comenzar, yo vengo de una familia disfuncional. Eh. To start it off, I come from a family that's totally dysfunctional. Eh, no fue la que yo tuve una familia perfecta. So my family that I I had was not a perfect one. Pero sí, tengo ese reto de poder... Eh... El levantar o de poder fundamentar una familia que sea funcional. Así que hoy vamos a hacer esa radiografía a nuestra familia. Si alguno de ustedes va a decir, wow, mi familia todavía le hace falta mucho para que sea funcional. So we're going to go ahead and take the time right now to take an x ray of our families and to be able to evaluate and say, wow, my family still had some work to Get done. A ver cómo nos van esta tarde. ¿eh? So let's see how it goes this y yo que usted tomara notas. So I would that you go and take notes. Cuando llegue a su casa, usted pueda comparar y decir, wow, mi familia eh, eh, es una familia que es... Está en el proceso de ser eh, funcional. So, you could go ahead and evaluate and say, Wow, my family is in a process for them to become functional. Y tomar algunas alternativas para que esa familia se vuelva con el tiempo más funcional y más funcional hasta que logre ese objetivo. So for your family to take on the challenge to become functional a little bit at a time until finally the goal is met. Ahora, teniendo esto en mente, so as we keep this in mind, la pregunta o las preguntas que nos podemos hacer son las siguientes. So then the questions that we could ask ourselves would be ¿Qué significa ser una familia funcional so what does it really mean to be a family that is functional ¿Y qué significa ser una familia disfuncional? and what does it mean when we say that to be a family that could be dysfunctional Segunda pregunta que nos podemos hacer, so then the next question that we could ask ¿Qué lugar ocupan los conflictos en la familia so what type or where do we go ahead and place the conflicts where do we set them aside? Porque toda familia tiene sus conflictos. Because every family has their own personal conflicts. Toda familia tiene sus dificultades. Because every family has their own difficulties. Así que es importante de que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Qué lugar ocupan esos problemas o esos conflictos dentro de nuestras familias? So let's go ahead and ask ourselves, where is it? What place do our conflicts take? Where do we put them? Pero a la vez but at the same time de preguntarnos we need to be able to ask ourselves como so how can we help o como or how these problems can help or affect los conflictos En una familia. how the conflicts cause problems within a family ¿Cuáles son esas, esas amenazas? so what are those threats that we perceive? so what are the challenges that every family faces today y para dar una respuesta and to be able to go ahead and provide an answer a Todas estas preguntas. To all of these questions. Me gustaría presentar esta declaración. So I'd like to go ahead and present this declaration. O varias declaraciones. And I'd like to go ahead and follow along with various declarations. Que una familia funcional en el contexto del siglo 21. So a family that's dysfunctional in today's date. Ponga atención. Eh, please pay attention. Es Una familia que decide claramente servir al Señor. So a family that is functional is one that makes the decision to serve God. Today. Si nosotros queremos familias funcionales, so if we want to go ahead and receive our chief families that are functional, debemos de tener en mente, we need to be able to keep in mind que para que la familia comience a funcionar de acuerdo al modelo de Dios, so that the family will continue to go ahead and follow the model that God has provided, tener esa idea clara que debemos de servir al Señor como dijo Josué, that we need to Be able to serve the Lord just like Joshua said. Mire, si no, si toda nuestra familia comienza a servir al Señor. So if all of our family starts to go ahead and serve the Lord, no quiere decir que vamos a vivir alejado de los conflictos, pero sí vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. So it doesn't mean that we're going to go ahead and live far away from the conflicts, but we will live close enough to God. Y viviendo bajo la voluntad de Dios vamos a tener la oportunidad de ser guiados por dios Y cuando nosotros como familia somos guiados por dios tenemos we have la oportunidad también we have the opportunity to also de auxiliarnos y refugiarnos en dios cuando vengan los conflictos to, be able to find refuge when the conflicts come to find refuge in god una familia funcional so a family that is functional is aquella también que se edifica sobre los fundamentos de la palabra de dios it's one that's edified or built upon the fundaments that the bible provides una familia funcional so a family that is functional is aquella que se estructura genuinamente It's one that is structured genuinely, no en términos religiosos not on terms that are based religion, sino bajo la dirección de Dios. But, but under the guidance directly from God. La familia funcional. So the family that is known to be functional. Obviamente no es una familia perfecta. Obviously, it's not be a family that is perfect. Pero es una familia en donde todos sus miembros. family with all of the members. Han aprendido a cumplir su responsabilidad But it's one that have learned to be able to fulfill their own responsibilities. Es decir, han aprendido a funcionar de acuerdo a la responsabilidad que cada uno de ellos tiene. They have learned to be able to function accordingly to the responsibility that each member has. Es decir, so it means a dar y a recibir. Amor. No solamente recibir, eh. Not only to be able to receive, sino que también dar amor but to be able to give. y recibir amor. Eh. And to be able to Una love. familia que no es funcional, so a family that's dysfunctional, muchas veces alguien o un miembro de la familia exige que se le ame. So maybe a member will expect and will want for them to be loved. Pero no está dispuesto a dar amor. Eh? But the person is not willing to be able to give love. So for the family to be functional, we must learn to be able to give and to take love and to have love. También en una familia funcional, Also in a family that is functional. Hay respeto. there is respect y una comunicación adecuada. and there is a communication that is adequate. ¿Qué eh, eh, respeto, ya sabemos, pero una so what does it mean to have a communication that's adequate? respect, we understand what that term means. so i'm going to go ahead and use this word. this way. Cuando no hay esa adecuada, so when the clear communication does not exist, resolver un problema o está pidiendo algo, so when somebody wants to resolve a problem or is asking for something, lo, lo pide a gritos or trata de resolver el problema a gritos. Sí. So then the person will try to resolve the problem shouting. Or will go ahead and shout. Ha conocido usted familias así? Have you known families that behave that way? Que en vez de tener una comunicación adecuada resuelven las cosas a grito. So have you learned of those families that instead of solving the problems they shout at each other? Así que necesitamos tener respeto y también esa comunicación. Muy adecuada. So we need to be able to have respect for each other, but also have a communication that is adequate. En esa familia hay unidad. So then, in that family, you can see unity. In se unos y otros. In that family, you're able to see how each other supports each other. También esa familia funcional enfrenta los conflictos con madurez. So also in that functional family, they go ahead and face the conflicts with maturity una familia funcional no es Estática. So a family that is functional is not ecstatic. Una familia funcional cambia. Ah. So a family that is functional is changing. Y cuando hablo de cambio, estoy hablando de un cambio para bien. So when I speak about change, I'm talking about change that is for the good. Eso es una familia funcional también. So that is also conceived as a family that is functional. Que está dispuesta a los cambios. That is willing to be able to have changes. Que está dispuesta hacer modificaciones en el trayecto That willing to go ahead and make modifications As they change and mature, es lo que los psicólogos llaman una familia dialéctica. it is what's known to psychologists as a family that is willing to change. Una familia funcional se va transformando en el día a día. So a family that is functional constantly keeps on changing day to day. Y está abierta a los cambios. In its willingness to be able to perceive the changes. Por el contrario. So on the contrary of this. Podemos analizar. We're able to go ahead and analyze. Y hacer una radiografía, and to be able to go ahead and have an x ray. Si así me lo permiten ustedes, if you go ahead and allow me to. A una familia disfuncional, to a family that's totally dysfunctional. ¿Cómo se puede percibir una familia disfuncional? So, how are you able to perceive or see when a family is dysfunctional? Una familia disfuncional so, a family that is dysfunctional is un nucleus. social eres a nucleus a social nucleus en donde su desarrollo where their development y su potencial in their potential es affected negativamente It is effective in a negative way. es decir en esa en, en el interior de esa familia so in interior part of that family, van surgiendo hábitos destructivos Then we start to see habits that are destructive. van surgiendo comportamientos que están llevando a la ruina y al deterioro de principios en esa familia Our uh, habits that are truly going to go ahead and take him to be able to be defeated and to be able to be destroyed. En otras palabras, in other words, in other words, esa familia no hay un desarrollo adecuado. There isn't a development that is adequate, y eso hace que esa familia se vuelva disfuncional. So that would go ahead and cause for the family to now become.

De nuestras ciudades, nuestras comunidades. so then we start to see all of those social developments and all of these things start to happen and we start to see the results in our society. Drug addiction, alcoholism, prostitution. so we have prostitution, we have addictions, we have drug addictions, vandalism, we have a lot of people who just do vandalism. Yeah. Todo tipo de clase de males. Eh. And every type of evil thing. Eh, porque esas situaciones conflictivas. Because those situations that are truly conflictive. Que no fueron tratadas adecuadamente. That were not resolved. adequately. Fueron creando esa familia que se volviera disfuncional. So they started to go ahead and create a family that now they are dysfunctional. En ese tipo de familia disfuncional no hay amor. So in that type of family that's dysfunctional, no love exists. Se carece de respeto. There is a lack of respect. No hay Honra. There is no honor. Es decir, no se honran unos a otros. They do not honor each other. Carece de valores y principios fundamentales de la vida. They lack values, lack values and fundamental principles. that the bible gives to us. En ese tipo de familia so in that type of family that's dysfunctional, se da una comunicación muy escasa. So then the communication that they have it's very very lack it lacks a lot of communication there isn't any in that family existe una comunicación demasiado rígida también eh? there's also could be if any a communication that is very rigid y tiene reglas estrictas. and it has some rules that are very strict es decir I'm meaning to say en esa familia donde hay esas reglas estrictas, So where you have families where the rules are very strict el que dirige la familia, The person that directs the family Expresa estas opiniones eh. Would go ahead and express maybe this type of opinions Lo que yo digo es, y punto. What I say that is what is done in period

Se hace. So in that types of family, you do not question what you need to be able to do. A eso le podríamos llamar eh, una dictadura dentro de la familia. So maybe we could see that as a dictatorship type of government. Y si le gusta otro término, caciquismo, and if you like, other times terms would be a rigid type of family. Y dentro de ese tipo de familias. So within those types of families, no se da el diálogo entre los miembros. Eh. There is no dialogue that comes in between the members. Ahora por el por el por el otro lado. Eh. So on the other side of this, tenemos el contraste. Eh. We have the contrary of this. De lo que ya vimos de una de ser una familia funcional. That when we become a When a family that is dysfunctional, y la familia funcional. In a that now is tiene esa particularidad. This, que enfrenta sus crisis. That will go ahead and face their crisis. Con la confianza y la seguridad. Con la confianza y la seguridad. De que Dios está con ellos. De que con ellos. Eso es lo que hace una familia funcional. Eh. So really es que Que van a llegar crisis. That there is going to be crises that que come. Que pasar conflictos. That there is going to be conflicts that pero, arise or pero, come. Pero sabe responder, sabe mantenerse. So it's a type of family that knows how to maintain themselves to stay firm. Porque es una familia que ha sabido confiar en Dios. Because it is a family that they have learned to trust the Lord. Que en medio de los errores. That in the midst of their mistakes, Dios sigue ocupando el primer lugar. The God continues to fulfill or be number one. En fin. So the end of this una familia funcional A family that is functional es una familia que ha decidido honrar a Dios con todo lo que tiene y todo lo que hace. It's a family that has decided to honor God with everything that they are and with everything that they do. Y esa familia es funcional. So then that family now becomes functional. Porque Dios está presente en medio De ella. Because now God is present in the middle of them. Damos cuenta de esto, ¿verdad? So, are we able to notice this? Que para ser una in order to be a family that is functional.

bien los problemas It is one that also faces the problems a la luz de la palabra de dios It is one that would go ahead and face the problems at the light of the word retomemos el pasaje que leímos al inicio so let's go ahead and take the passage that we read at the beginning y lo que Jesús afirmó en este pasaje Jesus went ahead and said at the beginning, es, es esto and the word reads cualquiera pues que Oye estas palabras y las hace. So anyone who hears these words of mine and obeys them. Aquí hay dos verbos muy importantes. Eh. So here we find two verbs that are very important. Oye, listens y hace. And does. Diga conmigo, oye. Listens y hace. And does. A ver, para que nos salga mejor. So that it would turn out a little bit better. O escucho. I listen. D día conmigo. Escucho. I listen. Y hago. Y do it. Le compararé a un hombre. Prudente. Then I will go ahead and compare the person to a prudent and wise person, un hombre sabio, a man that will known to be known as a wise man. Que edificó su casa sobre la roca. He went ahead and built his house upon the rock. Jesús no está hablando de una casa física o de una casa material. So Jesus is not talking about a physical type of house. Él está hablando de la vida. He is talking about life. Y en este caso de la familia. And in this case, it makes a reference to the family. De una casa. He's making the reference of a house. De una familia. Of a family. Quien eh, funda la familia. So the one who builds the family. En base de la palabra de Dios o con base en la palabra de Dios. Who builds their family and the basis are comes straight from the word. Esa persona es prudente. Y es sabia. Then the person will be known to be wise and prudent. So, if you want to be known as a wise and prudent person, ¿qué es lo que debemos de hacer? so what is the thing that you need to do? Conmigo, oír, you need to listen hacer, and obey. Oír y hacer. So listen and obey. Jesús dice el que oye y hace. So the word says those that obey. Lo pararé con alguien prudente. Then I will compare the person to a prudent person. Y esto hace que la familia entonces se vuelva funcional cuando oye y hace. And then this will be known as a family that is functional because they listen. And they obey. No solamente cuando un sector de la familia escuche y hace, cuando toda la familia completa oye y hace. Pero Jesús sigue declarando ahí en el versículo 25. Then Jesus continues. Diciendo lo siguiente: and his words are descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó and then the winds came against that house and then the rivers overflooded and the house did not fall porque no cayó aquella casa so why didn't the house fall? Porque estaba fundada sobre la roca. Because it was built on the rock. Cuando nosotros fundamos nuestra familia sobre la roca, sobre los principios de Dios. So when we go ahead and build our families upon the fundamentals Of the word. Podrán venir tempestades. So maybe there's going to be storms that are going to be coming. Podrán venir ríos. Maybe rivers were overflowed. Podrá venir todo tipo de situaciones. Then any type of situation will come your way. Pero la casa, la familia se mantendrá. But the house, your family will stay firm, continue. Así que nosotros debemos de definir esos principios bíblicos y aplicarlos. A nuestra so we, familia. we need to be able to define key principles of the Bible and apply them to ourselves. So do you know why it's so important to be able to understand them and then to be able to apply these key principles? Porque los principios no because the principles do not change. Los valores cambian. You know, values.

So it says the rain came. Soplaron viento. And the winds blew. Pero la casa no se derrumbó. But the house did not fall. Porque estaba fundada sobre la roca. Because it was built on the rock. Esa es la razón. So that is the reason. Cuando nosotros fundamos familias sobre la palabra de Dios, when we're able to build families upon the word of God, podrán venir luchas. So then struggles could come. Problemas. Problems could come, pero esa familia se mantendrá Firme. But the family will stay firm. So the family will stay firm. firmeza and that stability da And that's going to to be able to be strong will bring stability to us. Ahora, la familia So the family that's dysfunctional. La oye. So the families who's dysfunctional listens. pero no hace. But they don't do Escuche anything. lo que Jesús dice aquí, versículo 26. So to what Jesus says here in verse 26. Pero cualquiera que me, oye, que me oye, estas palabras y no las hace. But anyone who listens to these words but does not do them, or obey them, infinidad de personas. So it's a very great amount of people. Escuchan la palabra de Dios? listen to the word of God? Pero no la hacen. But they don't go ahead and do the word of God. ¿Qué sucede cuando nosotros no hacemos la palabra de Dios? So what happens when we don't obey the word of God? ¿Qué sucede en una familia que simplemente escucha la palabra de Dios pero no la hace? So what happens in a family that simply listens, but does not obey the word? Es como ese hombre. So it would be considered as that man. Imprudente who was unprudent 's es como ese hombre it is like that man que edificó esa casa sobre la arena they foolishly built that house upon the sand y cuando descendió la lluvia and then when the rain poured y vinieronieron los ríos and then the rivers overflooded y soplo el viento and then the wind blew y dieron con fuerza con imp. Casa, and they hit the house very strong. Se then the house could not resist that storm, and it fell. Y anote esto. And, bien esto. and please make a note of this. Listen. Fue el de todo eso? So what was the result of all of that? Grande ruina. It was great and terrible loss Listen, please. Es cuando nosotros solamente nos volvemos eh, oidores de la palabra de Dios y no hacedores. So when we go ahead and become just listeners of the words, but we're not doers of the word. No solamente nuestra vida. But not only does our life. Sino que también nuestra familia. But also our family suffers. Sufre gran ruina. So then the terrible consequence and waste comes. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas. Therefore my beloved brothers and sisters. No fundemos nuestra, nuestras familias sobre otros fundamentos. So do not build your families again upon other fundamentals. Fundemos nuestra familia sobre los fundamentos bíblicos. So use the foundations that the Bible provides to us to build your house. No sabemos. Because we do not know. ¿Qué efectos? What effects? Va a tener, eh, we'll go ahead and have el modelo de moderno de la familia no sabemos qué resultado va a dar, eh. We don't know the effects of this new modeled type of family and the consequences that it will bring to us ese es el modelo que se está tratando de implantar eh. so that's the new model that they're trying to implant Un nuevo modelo de familia they're trying to implant a new type of model. Family. Y no sabemos cuál va a ser el resultado, qué monstruo va a salir de eso. no sabemos Así que nuestra responsabilidad como creyentes so our responsibility as believers, es fundar nuestra familia sobre los principios bíblicos. Y nosotros sabemos por la historia. And we are able to know history has taught us this. Que los grandes imperios cayeron. That the great empires fell. No por ataques externos. Not because of attacks that came from the outside. No porque vinieron los enemigos y los atacaron. Not because the enemies came and went ahead and attacked them. Sino que esos grandes imperios fueron derrotados. But those great empires

Go ahead and make a decision. Así como lo hizo Josué, just like Joshua did. A a to be able to serve God. Porque toda que tomamos en la vida, because every decision that we make in our lives. Tiene will go ahead and have consequences. Para bien, for the good. O para mal. Or for the bad. A Josué le quedó. Muy claro. so joshua, for him, things were very crystal clear. Y hoy, creo que he tratado de ser claro. and i think today i have tried to be clear. para Josué estaba definido. so for joshua, things were already defined. Cuando dijo, when he said, yo y mi casa, he said, i and my house. Serviremos a Jehová. we shall serve the lord. ¿Y usted? And what about you? Va a ser so, what is going to be your resolution? Usted sanas, Do you really want families that are healthy, Fun strong, Funcionales. that are truly functional? ¿Con problemas? Sí, van a existir. Problems, yes, of course, they're going to exist. Decida servir a Jehová. Then you need to decide to serve. The lord no solamente usted, not only you toda la familia, but all of your family needs to serve god decidamos servir al Señor. so make that decision to serve the lord amen amen